Hermano Saavedra, que Dios me lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Seguimos adelante. Número 21, del 17 al 18, dice así: entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él canta, pozo, el cual cavaron los señores, los cavaron los príncipes del pueblo y le eligieron con su báculo. Vemos aquí un pueblo agradecido, gloria a Dios. Se abre un libro donde están los números, donde está la palabra del Señor, donde están los príncipes, viendo la gran victoria que tuvieron, aleluya. ¿Y qué más importante de un agradecimiento? Mostrarlo con cánticos. La Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Estamos agradecidos en esta mañana al tener al frente, gloria a Dios, esta palabra tan grande, tan preciosa, como cuando Dios le dijo aquí una orden. Moisés, muy agradecido, reunió al pueblo de Israel y dijo: entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él canta. ¿Qué hacemos aquí nosotros en el Chalito? Cantamos de alegría, cantamos de gozo, damos el grito de guerra, aleluya, porque no hallamos cómo expresar la alegría de que queremos estar en este lugar. Entonces, ¿cuál fue el agradecimiento de Moisés? Aleluya, cantar con el pueblo junto. Cantaron y cavaron sus señores, príncipes y legisladores con su báculo. Qué importante el agradecimiento, aleluya, de que Dios había perdonado, que no había ya que culpar. Se reunieron y descansaron y cantaron al Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado en esta mañana? Aleluya, de reflexionar, aleluya, y cantar al Señor de agradecimiento. El hermano Puerta tiene una anécdota que dice que lindo es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Cantar. Así que, pueblo del Señor, que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Yeah. Señor, me corresponde el libro de Números, capítulo 9, verso 17, y dice así: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Bien, que toda la gloria sea del Señor. Vemos aquí la nube del tabernáculo, una de tantas señales, uno de tantos prodigios que el Señor hacía con el pueblo de Israel, que el Señor se glorificaba por medio de esta nube, y donde quiera que iba esta nube, allí iba el pueblo de Israel. Qué lindo es saber cuando usted y yo obedecemos a Dios, obedecemos a su siervo, a los pastores, cuando obedecemos al mandato de Jehová Dios de Israel. Dice la Biblia en el libro de Éxodo 19:6 que si oyéramos su voz, seríamos su especial tesoro de entre todos los pueblos. Cuando usted y yo oímos la voz de Dios, querido hermano, querido amigo que me oye y que me está viendo, es una bendición grande, porque la nube de Jehová reposa sobre ti, la gloria de Jehová reposa sobre ti. La Biblia dice en el libro de Habacuc 2:14, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Cuando tú y yo estamos viviendo bajo la nube de Dios, cuando estamos viviendo bajo la nube de ese tabernáculo, la gloria de Dios inunda nuestra vida, inunda tu vida, inunda los matutinos. Estamos siendo inundados de la gloria de Dios, porque la nube de Jehová ha sido y está reposando sobre este lugar, sobre el matutino, sobre el cielito, sobre mi vida. Está reposando la nube de Jehová, y por eso estamos siendo llenos de la gloria de Dios, porque se está haciendo manifiesto que Dios es un Dios vivo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. En el libro de Números, capítulo 9, verso 19, dice: cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Hay una orden aquí, y aquí podemos observar la inteligencia de un pueblo que obedecía y sabía dónde estaba la nube de Dios, o qué era la nube de Dios. La nube de Jehová era donde estaba la bendición de Dios. Ahora dice que cuando se detenía, nosotros podemos entender que aquí en los matutinos está la nube de Dios. ¿Dónde estaba la nube de Dios anteriormente en los matutinos? Estábamos allá en el aposento alto. Se movió la nube de Dios para acá, para la misión 5. Allí nos movimos. Aquí estamos durante algún tiempo. La Biblia dice
que cuando duraba algunos días ellos también obedecían. Qué bueno y qué importante saber que nosotros al obedecer la voz de Dios recibimos bendición, porque sabemos dónde está la nube del Señor. El pastor, el evangelista, las ovejas que saben dónde está la nube de Dios. Aquí está la nube de Dios. Quizás en otro tiempo subiremos nuevamente al aposento alto. Allá nos iremos detrás de la nube de Dios para recibir la bendición. Es importante obedecer la voz de Dios. Si se mueve la nube, nos movemos nosotros y recibimos bendición. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Verso 22 y 23 del capítulo 9 del libro de Números dice: o si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecido sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partía, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová se los había dicho por medio de Moisés. Aquí podemos ver reflejada claramente cómo el pueblo que oyó la ordenanza dada por el mismo Dios a través de Moisés, ellos obedecían, acataban la orden establecida por Dios. El tabernáculo del testimonio que fue construido por Moisés, donde reposaba el arca, donde estaban las tablas de la ley escritas directamente por Dios. Vemos cómo el pueblo de Dios obedecía. Dice la palabra del Señor que si un día, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, el pueblo de Israel se detenían, y si la nube se levantaban, el pueblo de Dios avanzaba. Pero me llama la atención el verso número 3 al principio, donde dice: al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Era a la orden de Dios que el pueblo avanzaba y a la orden de Dios el pueblo se detenía. De esa misma manera nosotros, recuerde que ya nosotros no andamos por nuestro propio conocimiento o nuestra propia voluntad. Desde el día que aceptamos al Señor, tenemos que sujetarnos o regirnos bajo la voluntad de nuestro Dios, quien nos rige. Recuerde que hay una porción de la palabra que dice que los pasos del justo son guiados por Dios. Ya somos personas justas, personas arrepentidas, y debemos de obedecer y andar bajo la voluntad del Señor. Ya no es nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Hay un verso en la palabra que se encuentra en el libro, en el Nuevo Testamento, donde dice que no andamos, que ya somos militantes del cuerpo de Cristo. Recuerde que somos soldados, ya no nos enredamos en los negocios de la vida, porque aquel que nos llamó, estamos para servir al Señor conforme a la voluntad de Dios. Aquí dice la palabra del Señor en el verso 23: al mandato de Jehová acampaban, se detenían, obedecían, y al mandato de Jehová partía el pueblo de Dios. Esto tiene que entender el pueblo de Dios, que si estamos en obediencia, obedecemos a Dios, nos dejamos regir por sus mandamientos, por sus estatutos, alcanzaremos grandes bendiciones y ordenanzas. Al pueblo de Dios, a los ministros, a los pastores, se les ha ordenado, se les ha delegado funciones. Hay días donde tienen que estar en este lugar. Debemos de hacer el sacrificio y de estar en este lugar. A la voz de Dios debemos de estar sujetos a las ordenanzas que Dios ha establecido. Siempre cuando el pastor Puerta hace la entrevista, que tienen esa gran bendición de que los pastores se han entrevistado juntamente con sus esposas, el pastor hace una pregunta y les dice a los entrevistados: ¿qué les parece? ¿Cómo están cayendo los matutinos? ¿Cómo le va a esos pastores? Profetiza sobre ellos, manda bendición de Dios. Esos pastores que recortan la bendición de las emisoras, del matutino, ¿qué les pasa? ¿Cómo les va? Porque son personas que han entendido la visión del siervo de Dios. Nosotros cuando oímos esa tremenda profecía dada por este cantor Samuel Hernández, donde dijo: siervo, te profetizo que todo el que camine en tu visión será bendecido, será prosperado. Y nosotros somos avispados, nos unimos a la bendición del Señor, hemos obedecido y estamos cosechando bendición. Pastor, pastora, usted que tiene un mandato de parte de Dios, de parte del siervo del Señor, estar un día a la semana, estar respaldando la visión del siervo del Señor en los matutinos, en las vigilias, en la radio, en diferentes lugares donde honra, donde Dios nos ponga.
ponga, obedezcamos y creamos que la bendición de Dios va a fluir de una manera sobrenatural, porque el secreto del éxito en el hombre y la mujer de Dios se debe a la obediencia. Qué lindo cuando el pastor se para en un púlpito para hablar a la iglesia, para dar una conferencia acerca de la obediencia, acerca de la sujeción. Pero qué bonito que con nuestro testimonio nosotros mejor predicamos con nuestro testimonio que con nuestras propias palabras. Cuando las ovejas ven que el pastor obedece y sabe que el día X les corresponde estar en el matutino, cuando las ovejas comienzan a ver que el pastor es obediente, la oveja dice: yo quiero respaldar a mi pastor, yo no voy a dejar a mi pastor, yo amo a mi pastor y yo voy a obedecer y lo voy a respaldar y voy a apoyar a mi pastor en todos los trabajos que él se proponga. Qué lindo es la obediencia. Aquí dice la palabra del Señor: al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hoy es a través de nuestro Señor Jesucristo, hoy es a través del pastor Puerta, de los pastores que Dios nos ha establecido en este lugar, para que obedezcamos las ordenanzas que se nos dan acá en la tierra. Que Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor, Santiago capítulo 3. Estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el 5 y leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena lección sobre la lengua. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, bien un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Dios mío, que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones y que hoy seamos muy edificados a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. La vida y la muerte, según la Biblia, están en poder de la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No es que usted no pueda ser maestro, usted puede ser maestro, pero usted no puede hacerse maestro usted a usted mismo. Ah, no, yo soy maestro, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy apóstol. ¿Qué es eso? Ese camisón es muy ancho para Petra. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hay gente, amados hermanos, sabio según su propia opinión. A mi mamá le gustaba mucho leer un libro que se llama El Progreso del Peregrino. Y en ese Progreso del Peregrino hay una alegoría acerca de las personas que son sabios según su propia opinión. No es que los demás lo tienen por sabio, sino que él se cree sabio en su propia opinión. Hermana Francis, en el versículo 2, ¿qué te da el Señor? Estamos en Santiago capítulo 3, ¿qué ves ahí en el versículo número 2, hermana Francis? Amén, pastor. Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí vemos una gran enseñanza que nos trae el Señor en esta mañana acerca de lo que es la lengua. Nos habla aquí, dice que todos ofendemos porque somos humanos, cometemos errores, estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, porque ya nuestro hogar está en el reino de los cielos, le servimos a Dios, pero aún así somos humanos, somos carne. Y muchas veces ofendemos quizás aún sin querer, sin tener en nuestro propio conocimiento, con alguna palabra que nosotros decimos, podemos ofender a algún hermano, podemos ofender a alguna hermana muchas veces. Y dice aquí la palabra del Señor, si alguno no ofende, este es varón perfecto. O sea, quiere decir que esto es mentira, es falso, porque nosotros no hay aún un hombre perfecto, un hombre justo aquí en la tierra, el único hombre justo, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos, como ya lo dije anteriormente, somos personas humanas y cometemos errores. Así que nosotros debemos de cuidarnos, de ver, de tener cuidado qué es lo que vamos a hablar, de tener precaución en las cosas que vamos a decir. La Biblia dice que nosotros debemos ser prontos para oír y tardo para hablar, porque no sabemos si diciendo alguna cosa ofendemos a algún hermano. Debemos de pedir dirección al Señor para todo lo que nosotros vamos a hablar, para todo lo que nosotros vamos a decir, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos dirija para no cometer estos errores. Dice también, dice también capaz de refrenar todo el cuerpo. El que es varón perfecto, pero como nosotros estamos en el camino de la perfección, no somos perfectos, no somos perfectos. Hay personas que dicen, pero es evangélico, y mire, y eso que es evangélico y cometió tal error, porque somos personas humanas. Y así como usted, amigo, se equivoca, aún nosotros siendo cristianos nos podemos equivocar también. Siendo evangélico podemos cometer algún error. ¿Por qué? Porque somos humanos, y para eso tenemos al Señor Jesucristo, que es quien nos guía. Toda la gloria sea para el Señor. ¿Habló bien la mujer o no habló bien la mujer? Sí, Señor, habló ¿Qué bien. ¿Qué dice el cielito? Amén. Muy bien, ahora muy bien. Ahora le toca al marido. Ahora le toca a nuestro hermano Colina. Hermano Colina, ¿qué te da el Señor en el versículo 3? Amén. Hermano Puerta, quiero agotar que yo recibo los buenos consejos de mi esposa, sí, para que me vaya bien. Vale, vale. Por eso te ha ido bien. Así es, me seguirá yendo bien. Dice el versículo... Una aclaratoria. Está ganando puntos el hombre, ¿no? Sí. Versículo 3 del capítulo 3 continúa diciendo, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Hermano, qué importante es ponerle freno a la lengua. Mi esposa decía, hay que ser pronto para oír y tardo para hablar. Hay muchas personas que son como esos caballos briosos que andan así desenfrenados, corriendo a todo dar y van de un lado para otro y hablando y hablando y hablando y hablando. Y la Biblia dice que en el mucho hablar no falta pecado. Entonces tenemos que tener en cuenta, y así como el hombre, el llanero, el que se desenvuelve en esa faena llanera, saben de eso de caballos y de animales, de esas bestias, saben que cuando le colocan esas cuestiones en la boca, ellos pueden conducir el caballo para donde ellos quieran y pueden dominarlo, y si lo quieren frenar, lo frenan y después le dan y sigue el caballo hacia adelante porque tienen el control de ellos a través de ese freno que le ponen en su boca. Entonces así nosotros como creyentes, una enseñanza pasada en la escuela dominical nos enseñaba sobre eso, de controlar nuestra lengua. Nosotros quizás por nuestras propias fuerzas, nosotros somos personas, somos seres humanos que estamos expuestos a pecar y quizás decir, y quizás por omisión o por acción pecamos a través de palabras, pero poderoso es el Señor y a través de su Espíritu Santo Él nos pone palabra en nuestros labios. ¿Cómo podemos nosotros hablarles al mundo? ¿Cómo podemos nosotros dirigirnos a las personas? Si nosotros queremos hablar, hablemos conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y cuando nosotros logramos controlar ese pequeño miembro que es la lengua, podemos refrenar todo nuestro cuerpo. Entonces hay que controlar la lengua, así como estos llaneros controlan esos caballos a través del freno. Nosotros, si controlamos nuestra lengua, podemos controlar también todo nuestro cuerpo. Que Dios nos ayude. Yeah.
gloria sea para el Señor. Tenemos aquí un evangelista de Ospino. Un evangelista de Ospino. Se llama David. ¿Tú te llamas David? Amén, sí. Oye, David, ¿y cuándo comenzaste a ser evangelista, David? Hace 3 años, hermano. ¿Y cómo te ha ido en el evangelismo? De gran bendición, de gran victoria. En realidad, es algo muy hermoso servirle al Señor. Y aconsejo a toda la juventud que hoy en día está perdiendo el tiempo en este mundo que nada ofrece. Vengan a servirle a Cristo, que vale la pena servirle al Señor. David, tú le dedicaste tu lengua al Señor Jesucristo. Completamente, hermano pastor. Y todo el cuerpo. Y todo el cuerpo. La gloria sea para el Señor. Dime, David, ¿qué ves tú en el versículo 4, David? Bueno, en el versículo 4 hay una palabra muy importante. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por los impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. La nave, podemos ver que una nave, una embarcación es muchas veces más grande que un ser humano. Pero tiene un instrumento pequeño que se llama timón, por el cual el hombre puede dominar esa nave. Hoy esa nave puede ser comparada con el hombre o con la mujer que se deja gobernar por el Señor. Nosotros somos pequeño instrumento. La nave grande representa la iglesia del Señor que alcanza todo el mundo entero. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, no solamente nuestra lengua, sino nuestra vida, nosotros como pequeños instrumentos que somos en la obra grande, que es la obra de Dios, debemos dejarnos gobernar por el Espíritu Santo de Dios y Dios hará cosas grandes. También en el cuerpo humano tenemos ese miembro pequeño que se llama la lengua. Es pequeño, pero sabemos que las pequeñas cosas hacen los grandes detalles. Una persona puede tener un llamado muy grande de Dios, un ministerio amplio, pero si no sabe utilizar su lengua para las cosas de Dios, si deja de utilizar la lengua para predicar la palabra, comienza a murmurar, comienza a criticar, comienza a ofender deliberadamente sin arrepentirse de esto, entonces esta persona va a ser arrastrado por los vientos de este mundo y nunca va a prosperar en los caminos del Señor. Hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida y sea el que gobierne nuestra lengua. Amén. Dios nos bendiga de una manera especial. Yeah. Aquí tenemos un hermano llamado Carlos Silván. Así se pronuncia tu apellido, hermano. Sí, de Brasil. Y vienes de Brasil. Brasil. Pero eres brasilero. Brasilero, criollito. ¿Te gusta el fútbol? Bastante. Ay, ay, ay. Bueno, Carlito, ¿qué ves tú en el versículo 5? Eso sí, explícame el versículo 5 porque es la primera vez que tengo un brasilero aquí que le gusta el fútbol y que me va a ayudar a explicar el versículo 5, Carlos. Adelante. Bueno, para mí es un placer saludarte juntamente con este equipo. Que el Señor los bendiga rica y poderosamente. Aquí estamos en Portuguesa predicando en la misión 17, en la Coromotana. Y me alegra mucho, me engrandece poder participar de esta programación y saber que Jesucristo recibe la gloria, la honra y la alabanza. Hubo un rey que hizo un concurso porque quería el mejor regalo de una persona. Y vinieron la gente de todo el país a llevarle un regalo al rey. Y alguien llevó ganado, otras personas llevaron carro. Y hubo miles de regalos. Y dice la historia que uno de sus súbditos le llevó un paquete. En este paquete había como 5 kilos de lengua. Y cuenta la historia que el rey le pregunta, ¿pero por qué tú me traes estas lenguas? Y él dice, yo creo que ese es el mejor regalo que uno puede ofrecer a usted. Porque con la lengua usted puede adorar a Dios, hacer la obra de Dios, glorificar al Señor. Con la lengua usted puede hacer el bien para su nación. Pero también con la lengua usted puede maldecir, usted puede llamar la miseria, la ruina, la maldición, la destrucción de su vida y de su reinado. Y ese hombre ganó el premio. Porque fue, según el rey, que le llevó el mejor regalo. Yo creo que la lengua, ella puede traer a nosotros grandes prejuicios. Puede traer a nosotros y llamar la maldición. Podemos llamar la maldición del norte, del sur, del este y del oeste. Podemos llamar la maldición, inclusive, en tiempos de bonanza.
En tiempos de prosperidad hay mucha gente que no la ve porque con la lengua se la pierde. Pero hay mucha gente que damos gloria a Dios que en tiempos inclusive de problema, de tempestades, en tiempos de aflicciones y de desespero, esta gente usa la lengua para llamar la bendición. Así que la lengua para nosotros puede ser bendición o maldición. Vamos a la conclusión del matutino de hoy. Ubique su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Estaremos estudiando desde el versículo 17 hasta el 21. Le repito, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17 al 21. Y leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de demonio o endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Padre, gracias por tu palabra. Permite, Dios, que esta palabra penetre en nuestra vida, en nuestro corazón, y que a través de esta conclusión seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos en la recta final. Estamos estudiando Juan capítulo 10, desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Preste atención a la palabra, porque esta palabra es medicina para todo el cuerpo. Esta palabra es espíritu y es vida, según la Sagrada Escritura. En el versículo 17 dice: por eso me ama el Padre. Hermana Franci, ¿por qué nos ama el Padre, según lo que está escrito en el versículo 17? El Padre nos ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él dio su vida por nosotros. El Señor Jesucristo dio en la cruz del Calvario, Él dio su vida en pago por nuestros pecados. Él murió por cada uno de nosotros, Él murió por usted, Él murió por mí, para darnos vida, porque antes estábamos perdidos en el pecado, estábamos perdidos, estábamos ya, no teníamos perdón, no teníamos redención, y el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, y por eso Él tiene ese gran premio, que el Padre le ama a Él. El Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En el versículo 18 hay una aclaratoria. Qué bueno fuera que esto pudiéramos enseñarlo a todas las naciones. Durante mucho tiempo, amados hermanos, se enseñó a la humanidad que los judíos mataron a Cristo y mataron a Cristo. Mire, a los judíos no, los judíos no mataron a Cristo. Yo maté a Jesucristo. Nuestros pecados mataron a Cristo. Él murió por los pecados del mundo. Amén. Hermano Alexander, ¿cómo dice el versículo 18? ¿Y qué entiendes tú del versículo 18, hermano Alexander? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo creo que aquí vemos manifiesto la deidad de Jesucristo, Jesucristo hombre, Dios hecho hombre, y aclarando pues a través de la luz de las Escrituras y a quienes le estaban escuchando en ese momento, que Él es el Señor de la vida, que Él reina sobre la muerte y que realmente todo estaba bajo su control y sobre la voluntad del Padre. Por eso yo creo que este versículo afianza mucho Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podía tener vida eterna porque Jesús colocó su vida y Él mismo la recuperaría venciendo sobre la muerte y llevando cautiva la cautividad y exhibiendo todas esas actas de decretos que nos eran contrarias
en nuestra vida pasada y aquí Él lo estaba ratificando. Toda la gloria. Muy bien, hermano Alexander, muy bien. A Jesucristo no lo mataron ni los clavos, ni las espinas, ni la lanza que le atravesó el costado. ¡No! Él es la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Amén. No lo mataron los latigazos, no lo mataron los salivazos, no lo mataron nuestros insultos. Él puso su vida voluntariamente para volverla a tomar. El versículo 19 dice, volvió a ver disensión entre los judíos por estas palabras que le estaba diciendo. Oye, por las palabras que el Señor hablaba, los fariseos se volvían locos. Eso empezaban a discutir. No entendían que Él les estaba hablando espiritualmente. Hermano Zambrano, ¿qué ves en el versículo 20? ¿Qué ves allí? Realmente sí, lee el 20. Se presentó leer el 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? No, sinceramente estaban un poquito fuera de nota estos judíos. Mucho. Porque ¿cómo iban a pensar que era un demonio? Si precisamente él estaba haciendo era las cosas que el Padre le había enviado a hacer en este mundo. Y él estaba haciendo las cosas que producían ese verdadero gozo, esa verdadera felicidad, ese verdadero deseo de seguir viviendo. Él no tenía ningún demonio, ni mucho menos estaba actuando como demonio. Él estaba hablando como lo que él era. Él era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Entonces, por eso no lo podían entender los judíos, porque ellos todavía seguían esperando al Hijo de Dios y que este que está ahí, no, ese no es. Por eso esa gran disensión que se presentó entre ellos, esa gran confusión. Toda la gloria sea para el Señor. Aunque habían muchos que decían, demonio tiene, en el versículo 21 está la mano de Dios. No todos, amados hermanos, se dejan confundir con el diablo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos revela la verdad de las cosas. Hermano Arrieschi, este es el versículo final. ¿Qué ves en el versículo 21? Dice así, decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Decía usted, hermano Puerta, que no todos estaban haciendo contraria a la palabra del Señor. Cuando el Señor mismo hablaba de vida, hablaba de sanidad, hablaba del ofrecimiento de la vida eterna, había una serie de personas que contradecían, pero estas personas que al final del versículo 21 dicen que esas palabras que salían de la boca de Jesús no eran de endemoniados. Por eso la pregunta es, ¿acaso puede un endemoniado abrirle los ojos a un ciego? Jamás. La Biblia dice que Satanás vino fue para destruir, para sembrar disensiones, para dividir. Las enfermedades son productos de la desobediencia y Satanás pues ha infectado a la humanidad con las enfermedades físicas, espirituales. La vida, la visión espiritual y la física viene del Dios Altísimo. Así que esto que dicen estas personas acá, dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No, jamás. Usted quiere ver espiritualmente su vida de otra manera, busque al Señor. Ahí está la verdadera vida eterna, la luz que le alumbrará a usted, toda su familia, todo su ser. Y si es una enfermedad física, es Dios quien te puede dar la salud, lo que sea, porque de Dios viene la vida. Amén. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, cielito, el versículo 17. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. Para volverla a tomar. Él puso su vida por los pecados del mundo. No necesito convencerte de que Jesucristo murió por nosotros para salvarnos de la condenación,
del infierno, que resucitó para darnos vida eterna. Lo mejor que podemos hacer en este momento, humilde como niño, aceptar el perdón de nuestros pecados. Este es el momento de poner la mano sobre tu corazón. Alza esa mano conmigo, ponla sobre el corazón, inclina tu cabeza y vamos a hablar con Dios. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser nunca, mañana puede ser demasiado tarde. No dejes para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Agarre ese corazón de piedra, repite conmigo humildemente, diga: Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento yo vengo a ti, yo vengo a ti confesando mis pecados, me declaro pecador. Señor Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor Jesús. Bienvenido. Entra en mi corazón. Salva mi alma. Lava todos mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre En el libro de la vida. Yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Salva mi alma, salva mi familia. Dame el gozo de la salvación. Injértame en la familia de Dios. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo para siempre. Dios mío. Tú eres mi Padre. Yo soy tu Hijo. Para siempre. Amén. 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 Y amén.